Y a propósito, la entidad Acción Empresarial por la Educación y la Fundación Popular anunciaron la celebración del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2015. Se trata de la 19ª edición de este evento, cuyo objetivo es fortalecer la capacitación de los maestros. Elena Villella, presidenta de Educa, recordó que el presupuesto educativo del 2016 contempla una partida de 3.324 millones de pesos destinadas a la formación de los profesores del país. Va a estar enfocado precisamente en cómo formamos los maestros, cómo mejorar la formación, cuáles son las experiencias que se están dando en otros países, que han sido exitosas, que no han sido exitosas en otros países, para nosotros básicamente poder replicar lo que mejor funciona en nuestro país. Y todo esto con el propósito, obviamente, de que los incentivos se puedan remunerar mejor, se puedan conocer y que podamos premiar a los mejores. Este año también tenemos la expectativa que a partir de lo que va a ser este seminario, que está orientado a fortalecer las capacidades de los docentes, también podamos tener a partir del mismo políticas concretas a favor de la formación y educación docente. Que los educadores dominicanos hoy son los que mejor ganan en la región centroamericana y caribeña. Está previsto que 1.300 maestros de centros públicos y privados del país asistan a este congreso, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre.